Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, estimados terregalenses y queridas terregalistas, a esta su casa, su canal del Terregal de Ray. Muy agradecidos porque estén aquí. Espero que esta información, como siempre digo, les guste y les sirva. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de gusano ciego. Para todos aquellos que no sepan qué es esto, pues bueno, tiene varios nombres, está en el suelo, puede afectar las raíces de tus plantas, por supuesto, pero también puede ser un gran aliado de tu huerto. Si quieres saber cómo es que el gusano ciego puede hacer todas esas cosas a la vez, quédate porque en esta edición lo vas a saber. Mi nombre es Ray y estás en el Terregal de Ray. ¡Vámonos! Y bueno, para todos ustedes que no conozcan a qué me refiero con gallina ciega, aquí está apareciendo una imagen. Y bueno, gallina ciega es simple y sencillamente una fase larvaria de escarabajos. Escarabajos hay muchos y hay tantas gallinas ciegas como tipos de escarabajo, puesto que cada uno de ellos en previo fue esta fase larvaria. Y bueno, principalmente hay muchos tipos, repito, pero la más estudiada ha sido las fitófagos, que pues se dice que comen las raíces, ¿verdad? Y por eso son muy satanizados, y muchos de ustedes seguramente o la mayoría van a decir que son enemigos de nuestra tierra y nuestra huerta, pero no, aquí se los voy a comentar exactamente, bueno, a mis posibilidades, en lo ignorante que soy, qué yo he descubierto, qué he visto y por qué para mí la gallina ciega no es un problema, sino una ventaja. ¿Escuchaste bien? No es un problema, es una ventaja. Entonces, aquí está para quien no la conozca, pues bueno, obviamente esta gallina ciega puede aparecer en macetas, por supuesto, dependiendo del origen de la materia orgánica o de la tierra donde la tomaste. Si plantas en campo como yo, pues obviamente es muy probable que te la encuentres. Y sobre todo si abonas en la mayoría con estiércoles, ya sean procesados o no, compostados o no, vas a tener una buena cantidad de este tipo de, pues le vamos a llamar gusanos ciegos, ¿correcto? Bueno, ¿malo? Bueno, ¿cuál de estas dos será? Es un habitante normal, natural y que tiene sus importantes funciones en la tierra. Así de sencillo se los digo. Es como los nemátodos, muchos les tienen pavor, dicen que son malos y no son parte, habitantes naturales normales del suelo y que también tienen sus funciones, y ambos son reguladores de otros mesorganismos o macroorganismos. Ambos son reguladores y ambos tienen sus funciones claras en la tierra. Así es que hay que verlo desde este punto de vista, malos ni buenos. Son malos, sí se convierten en malos cuando, por supuesto que se convierten en malos. Mientras vamos charlando de esto, les voy a ir, si se corta un poquito mi charla y pasa un video, porque he grabado algunas escenas de estos gusanos, bueno, no se extrañen, puede ser parte de lo que estoy explicando, les voy a ir metiendo fragmentos y fotos. Y bueno, decía que son habitantes normales del suelo, controlan otros, por supuesto, y solo si tú has alterado o hay un campo o tierra muy alterada, desequilibrada, desarmonizada, que es la palabra correcta, es muy probable que también esté desarmonizada su función en la naturaleza. Siempre lo he dicho, el problema no es tener insectos, porque amamos a los buenos, ¿verdad? A las catarinas, a las abejas. Todo este asunto los adoramos, los alabamos, pero cuando empezamos a hablar de nemátodos, cuando empezamos a hablar de escarabajos, cuando empezamos a hablar de gallinas ciegas, cuando empezamos a hablar de otra fauna que aparentemente nos está afectando, entonces ya no decimos que son buenos, pero lo son. Son parte del entorno y tienen su equilibrio y forman equilibrio y sus funciones en una tierra sana. Si tú tomaste una tierra enferma, vamos a tener problemas, va a estar desequilibrada. Y si no es con eso, es con hormigas. Y ustedes ya saben ese tema, para todos aquellos que quieran echarle un ojito al video donde explico todo esto de un poquito de la trofobiosis y la armonía o la desarmonía del suelo. Aquí se los voy a dejar para que lo puedan consultar y también se los dejo en la pantalla final. Bueno, entonces,
Obviamente, entre más hayamos intervenido, modifiquemos las condiciones naturales del piso, del suelo, o estemos armando nuestro sustrato, porque pues nunca lo vamos a hacer como lo hace la naturaleza, es obvio, y entonces podemos ahí equivocarnos de alguna manera o traer materiales que contengan este tipo de organismos, y entonces, además de traerlos, y al estar en desarmonía, elementos, puede ser humedad, puede ser el tipo de abono, puede ser la tierra, puede ser la combinación, podemos llegar a tener este problema. Yo les voy a decir, tengo millones de gallinas ciegas. Yo agarro con una mano puños de gallinas ciegas de mi lugar y siempre cosecho, y cosecho mucho más de lo que necesito y mucho más de lo que me espero muchas de las veces. Y la pregunta es entonces, ¿por qué a mí no me preocupan? ¿Por qué para mí no son un problema? ¿Por qué si yo me las encuentro no ando haciendo cosas que además muy probablemente, al ser tan ignorantes, porque me considero, me declaro ignorante de todo esto, todavía estoy exageradamente lejos de poder comprender un poquitito cómo funciona todo esto, pero al menos me doy cuenta de algunos pequeños datos con la observación, con el estar interactuando con la tierra, y me doy cuenta que realmente ellas no hacen lo que se dice. Sí, por supuesto, y repito, y tengo que comentar que especies de gallinas ciegas hay muchas, y la mayoría, ojo, escuche esto, y la mayoría son de aquellas que no atacan a las raíces o que no la atacan de una manera importante como para causar problemas. Podríamos catalogar en general que habría tres tipos de interacciones o tipos de gusanos ciegos en la tierra. Aquellos que solo comen materiales en descomposición o son lo que llamamos... Perdón por el sonido. O son lo que llamamos carroñeros, o sea que comen material orgánico en descomposición, la mayoría caen ahí. Otro tanto caen en aquellos que solo que no tengan materia orgánica en descomposición disponible, entonces pueden llegar a consumir parte de las raíces. Ojo, dije parte, algunos pelillos. A veces nosotros causamos más daño al pasar con un asadón que lo que un gusano ciego puede hacer. Pero solo cuando no tienen ese alimento en abundancia pueden llegar. Hasta aquí estamos hablando de más del 80% de los gusanos ciegos, bastante, y solo una porción pueden llegar a alimentarse directamente de las raíces. Ajá, sí, directamente a las raíces, y solo de esa porción, otra más pequeña, que realmente puedan ser una plaga y puedan acabar con un cultivo, que sí lo hay, claro, y repito, esto se da sobre todo en suelos desarmonizados, donde se realizan prácticas que no son amigables, que no son nobles, que no son buenas prácticas, tendiente a esto que llamamos agricultura de bajo impacto. Conforme más químicos, pesticidas, herbicidas utilices, ahí puede haber un grave problema. Conforme no estés asociando cultivos, rotando cultivos, generando mucha biomasa alrededor, mucha variabilidad botánica, mucho enriquecimiento de esta parte verde, de esta parte viva, entonces, entre más estemos simplificando el suelo y dañando, te aseguro que vamos a tener un problema serio con el gusano ciego. Pasa que encuentras gusano ciego y de repente dices qué he hecho y empiezas a arrojar cosas. Y esa acción que realizaste está causando más problema, o incluso que el gusano ciego pueda afectar más a las raíces de tus cultivos. Sobre todo aquellos lugares, macetas, campos, bancales o lo que le llamen, en donde no se está aportando una materia orgánica de muy buena calidad y en una cantidad, pues no voy a decir abundante, pero en una cantidad muy razonable como para que nuestro suelo siga avanzando y mejorando en calidad. Y bueno, pues les voy a pasar aquí unas imágenes en donde van a ver distintos tipos de gusanos ciegos que me he encontrado. Incluso vean este que les voy a mostrar, es gigantesco, es del tamaño de un camarón grande. Es gigante.
pero es muy lindo. Yo tengo muchos de esos, sobre todo en el área de compostaje. Les gusta ser carroñeros, no comer raíces. Este gusano ciego que están viendo mide aproximadamente unos 10 centímetros. Es un monstruo de gusano ciego. Pero miren lo hermoso y qué tipo de escarabajo rinoceronte produce. Y yo tengo esos escarabajos en el Terregal. ¿Saben qué feliz soy de saber que tengo mucha diversidad de gusanos ciegos que me proporcionan, obviamente, diversidad de fauna? Y que además mucha de ella no afecta a mis cultivos y que además enriquece el entorno y que además le da belleza, porque encontrarse un escarabajo de estos es, bueno, te late el corazón, esa es la realidad, te late el corazón. A mí me latió el corazón, me emocioné tanto y empecé a encontrar tantos que me quedé sumamente conmovido. Y bueno, quería pasarles esto antes de contarles que entonces, si me dices que realmente no son malos, entonces, ¿cuáles son las funciones de la tierra que vamos a considerar como buenas? Enseguida te las voy a explicar. Van a decir muchos que estoy loco, ¿verdad? Y que bueno, está bien. Lo voy a comparar con las lombrices, porque tienen muchas funciones parecidas que las lombrices. Al menos les voy a enlistar 10, y hay muchas más, que la gallina ciega provoca. Número 1, remueve tu suelo. Y vaya que remueve una buena cantidad de tierra. Ajá, airea el suelo, le da esponjosidad. Número 2, mejora la permeabilidad. Número 3, mejora el desarrollo de las raíces al cavar también esos túneles como las lombrices. Número 5, sus huecos, todo, porque van comiendo y van avanzando, ¿eh? No crean que son muy estáticos, se quedan estáticos cuando se empupan, que bueno, es la siguiente fase después de esta fase de larvaria. Pero se van moviendo y eso genera que haya permeabilidad de agua y obviamente elementos minerales, que pueda llegar hasta ahí lo que necesitamos, incluso en las partes un poquito más profundas. Si bien estos gusanos no están tan profundos, sí ya pueden llegar a un medio metro de profundidad. Hacen muchísimo estiércol, caca, popó. hacen del baño, les diría, no puedo decir palabras fuertes porque luego me regañan. Pero, ¿saben cuánto caga? Ya lo dije, lo siento. Un gusano ciego, deberían nada más de ver un gusano de 10 centímetros como el que les expliqué, les puse aquí, el contenido intestinal que tiene. Yo creo que hace la función de unas 100 lombrices, no sé, es abismal, come y hace popó. Y esa popó es rica también en nutrientes, es una verminaza, si le podemos llamar así. ¿Sí? Vamos como por la función número 6. Obviamente le da proceso a la materia orgánica y mejora las condiciones de la materia orgánica cuando la saca. Por supuesto, entonces también tiene esa maravillosa función. Otra de las funciones que tiene la materia orgánica es que cuando alguna de nuestras plantas está muriendo, igual que las lombrices lo hacen, y hay gallina ciega ahí, la gallina ciega come los desperdicios podridos de nuestras plantas, al igual que lo hace la lombriz, y genera un estado como de limpieza para ayudar a que haya más posibilidades de recuperación si las hay. Si no ha pasado ese umbral de daño, ellas limpian esa parte, se alimentan de eso podrido y hacen lo mismo que la lombriz, limpiar y provocar una limpieza, una recuperación, un saneamiento de la zona. Creo que voy por la octava, perdón si me equivoqué, pero bueno. También ellas secretan sustancias al igual que las lombrices en el suelo. Dejan estas sustancias, este moco, este humor, todo lo que puede excretar, no nada más por la vía rectal, un gusano. Dejan estas secreciones mucosas que son estimulantes muchas veces del crecimiento. Y no nada más hablo de crecimiento de las raíces, también de crecimiento de cierta microbiología. Es maravilloso y creo que muchos de los organismos en el suelo lo hacen, al igual que los nemátodos y otros. Es fascinante este. Bueno, pues el noveno es que finalmente esos gusanos son alimento para otros organismos grandes, incluso para quien tiene gallinas. Es una bendición tener gallina ciega porque es un alimento tan rico en proteínas y tan importante. Son muy gordos. Y pueden ser alimento, no nada más de eso, pueden ser alimento de algunos topos, de algunos pequeños
mamíferos que se pueden alimentar de este tipo de animalitos, algunos pájaros también son alimentos. Si tú tienes gallinas, caray, pues dales de comer el gusano ciego que te encuentres, porque vas a tener un gran alimento. Y bueno, finalmente el número 10 es que en armonía junto con toda la gama de macroorganismos, porque ya lo podemos considerar un macroorganismo, ya no un meso. Mesorganismos son aquellos que apenas y se alcanzan a, es muy difícil ya, pero se alcanzan a ver a simple vista, hacen una simbiosis y se autorregulan maravillosamente en el suelo, no nada más con estos mesoorganismos, también algunos, perdón, no nada más con estos macro, también con meso y microorganismos. ¿Qué quiero decir? Que microorganismos controlan macroorganismos, macroorganismos controlan mesoorganismos, mesoorganismos controlan macroorganismos, y esto es una dinámica de armonía maravillosa, y que solo si hemos hecho algo mal, o solo si estamos en recuperación, o solo si hemos desgastado y hecho malas prácticas de cultivo, que ahorita les voy a decir una que he tenido y se los voy a confesar, vamos a tener un descontrol, y o los nematodos se salen de control, la gallina ciega se sale de control, los escarabajos más se salen de control, algunas otras plagas se salen de control, y es un completo caos. Que en mi experiencia he visto que las gallinas ciegas, entre más grandes, son menos dañinas para las raíces. Entre más pequeñas, pueden llegar a ser más dañinas para las raíces. Aquí les estoy presentando unas imágenes en donde yo hice un cultivo de papa, y esa vez iba a hacer un video justamente de gallina ciega, pero por alguna razón no lo terminé, en donde encontré a la hora de mover un poco la tierra para sembrar una cantidad mayúscula de gallinas ciegas, y yo iba a sembrar papa, como lo ven aquí, y esa vez estaba grabando y diciendo, les voy a mostrar cómo no hay un problema mayúsculo aún teniendo muchas gallinas ciegas, y yo no les tengo miedo, al contrario, les tengo respeto y les agradezco. Y sembré la papa, sembré, esa vez sembré, si no mal recuerdo, maíz, o teosinte, no recuerdo, y el cultivo se me dio muy bien. Aquí pueden ver, sí hay daños en las papas, sí encontré algunas de las gallinas ciegas comiendo las papas, claro. En este video, mi campo llevaba apenas dos años de evolución, de tratamiento, de estarle haciendo buenas prácticas, y aún así me dejaron muchísima papa, se comieron muy pocas. Yo puedo decir que si se comieron el 10%, para productores esto sería fatal, lo entiendo, pero también entiendan que esto estaba en recuperación. Ahorita ya han pasado 4 años y no hubo grandes daños, no hubo mayor problema. El otro cultivo se me dio muy bien y solo algunas papas salieron afectadas. Así es que yo he comprobado en experiencia propia que no es un problema la gallina ciega. El problema mayúsculo que hay detrás de todo esto es otra cosa, son las malas prácticas, es el no tratar a un campo lo más, no voy a decir natural, orgánico, ¿no?, lo más de bajo impacto posible, con menos movimientos, con buen aporte de calidad y variabilidad de materia orgánica, coberturas, asociación de cultivos, rotación de cultivos, coberturas verdes, realización de abonos, aplicación de materia orgánica seca, triturada, de recortes, no aplicar, o lo menos que se pueda, sustancias. Ojo, aquí voy a entrar en un tema importante. Pasando al tema de, por ejemplo, ¿hay controles biológicos de este gusano ciego? Sí, y son naturales. ¿Qué quiero decir? ¿Qué enemigos naturales tiene el gusano ciego? Y aquí vamos con la solución de fondo, porque si tienes un problema, puedes echar algo, que ahorita lo vamos a platicar, cuáles son las opciones. Pero el problema de fondo y la solución de fondo siempre será promover la armonía del suelo para que haya competidores y depredadores naturales y pueda haber una armonía. Obviamente estos gusanos ciegos son controlados, tienen depredadores naturales, claro que los tienen. Y son muchos, yo lo diría así. Entonces, vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de algunas moscas de la familia, Figonidae, si no mal recuerdo, Figonidae. Algunas avispas, hay más, estoy mencionando las más reconocidas. Algunas familias de avispas del género Pelenicidae. Tenemos hongos, sobre todo los hongos
y los que voy a explicar enseguida, los nematodos son los principales que controlan a la gallina ciega. Hongos, entre el más conocido es Metarrhizobium, ustedes creo que lo han de haber escuchado. Nematodos, sí, nematodos, por ejemplo, si no me recuerdo, Steiner Nema, es el más conocido que... Estos se llaman entomopatógenos, todo esto que estoy diciendo, que quiero decir que parasitan a la gallina ciega y la matan. En un control natural, por supuesto, también un desequilibrio hace que estos acaben con la gallina ciega y tampoco nos conviene acabar con la gallina ciega. ¿Sí? ¿Me explico? Ojalá me estoy dando a entender qué es lo que quiero decir. No quieras olvidarte y acabar con todo lo que tienes. Si tienes un problema, pues puedes tal vez intentar hacer algo para... llevarlo a la armonía, no para eliminarlo, porque tienen sus funciones, son indicadores incluso también, pero también ellos controlan a otros. ¿Me explico? Así como los nematodos controlan la gallina ciega, hongos controlan a los nematodos y otros hongos controlan a los hongos que controlan a los nematodos. Es un círculo, bueno, no, una espiral, una interacción tan maravillosa en la Tierra que me declaro, repito, un perfecto ignorante de esto, pero trato de hacer mi mayor esfuerzo para ofrecerles esto que yo he aprendido aquí afuera. Bueno, entonces, ¿y qué se necesita para tener esos depredadores naturales? No vayas a pensar y decir, ir a comprar Metarrhizobium para aplicarlo, por favor, no. Nada, nada, nada compres de esto, si es que lo venden, para control de gallina ciega, por favor, que sí lo hay, por supuesto, porque entonces vas a poner en mayor cantidad que necesitas y vas a causar otro desequilibrio, y es un círculo vicioso del que nunca te vas a librar, ¿correcto? Es como antes, en los pesticidas, en los herbicidas, en algunos fertilizantes químicos, que sabías que lo ponías, mejoraba lo que estaba pasando, pero de repente ya se sabía que iba a haber otro problema, y entonces tenías que comprar otro insumo, ¿no? Y así es. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al control químico, que podremos llamar así, o no natural, sino de sustancias naturales, orgánicas, de bajo impacto, que podemos hacer y que no lo puedan controlar. Una de ellas, ojo, es el azufre. El azufre, como ustedes saben, no es un fungicida como tal. El caldo sulfocálcico, que lleva azufre y calcio, ya funge un poquito como fungicida. El azufre es un estimulante natural, tiene tantas funciones. El azufre es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, tiene tantas funciones en todo el entorno que vemos, pero una de ellas es aumentar el sistema inmunológico de las plantas, que la planta se defienda. La planta también se defiende en la raíz, estira sustancias para evitar ser depredada, por supuesto. Entonces el azufre hace eso, pero también el azufre puede llegar a ahuyentar al gusano ciego. Ojo, si te pasas o quieres aplicarlo esto en forma de caldo sulfocálcico en porcentajes grandes, lo que vas a causar es entonces que mueran hongos que consideramos buenos o malos, y entonces el hongo que controla el gusano ciego también lo vas a matar. ¿Y qué va a suceder? Efectivamente, bueno, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Con tener cuidado, yo creo que si no está tan mal tu tierra, si no hay un problema tan grave que tengas que actuar emergentemente, no lo sé, es mejor esperar y empezar a hacer acciones de bajo impacto para poder solucionar esto de fondo. Bueno, el azufre, caldo sulfocálcico, por supuesto que ayuda bastante, trampas cromáticas para los adultos, para capturar adultos, claro, recuerden, ahorita vamos a explicar rápidamente el ciclo para terminar. Cuestiones mecánicas, hay quien dice que pues el voltearle al suelo, y tal vez los primeros 20 centímetros, que todavía puedo decir que incluso a veces yo lo hago con el azadón, y si salen muchas gallinas ciegas y que tus gallinas se las coman, pues es un control natural, ¿no? Finalmente, no le muevas mucho al suelo, no le rasques tanto, si saca un barbecho y todo este asunto, pues ayuda, pero es mucha invasión. En fin, para todos aquellos que quieran ver el video de esto del suelo, ¿cuál es mi filosofía y qué hago yo aquí en el Terregal? ¿Lo muevo o no lo muevo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Aquí les dejo el video y también se los dejo al final. Por supuesto, ¿no? Este movimiento, rotación de cultivos. Las gallinas ciegas sí tienen algunas preferencias por algún tipo de raíz. Y si tú rotas, pues se rompe un poquito el ciclo. No lo vas a favorecer. Esto también. La otra asociación.
Si tú tienes asociación, muchas plantas en un solo lugar, en un lugar de un monocultivo, pues también te va a favorecer una armonía, va a haber un poquito de más armonía en el lugar donde siembres. Otras sustancias, el aceite de neem y el jabón potásico sirve, muchos me van a preguntar, y les tengo que decir que sí puede llegar a ayudar un poco, pero no vale la pena intentar estar arrojando aceite de neem al suelo con jabón potásico para intentar matar a esta gallina ciega, porque además si lo pones en mucha cantidad, pues también vas a causar un problema en las raíces de tus plantas, ¿no? Pero pudiera llegar a ayudar, sí, un poquito, por supuesto. Hay quien dice con tierra de diatomeas, pues bueno, no, tal vez espolvoreándola, pero no le vas a hacer mucho a la gallina ciega. Sin embargo, macetas sobre todo, si pudiéramos llegar a tener esta práctica, porque la cantidad que puedes arrojar es poca, o puedes poner más tierra de diatomeas para mezclar, es menos trabajo que en un campo grande, por supuesto. Muchos por ahí me habían consultado que si, por ejemplo, el agua de este como apichi, que es apio, chile y pimienta, que si puede ayudar a ahuyentarlos un poco, sí. Sí puede ayudar, pero el problema es, ¿qué profundidad está tu gallina ciega? ¿Cuánto vas a arrojar? ¿Me explico? Un pequeño inconveniente, pero pudiera ser, sobre todo en macetas, pues bueno, yo creo que el control natural, el control de remover, abonar y encontrártela y sacarla, pues yo creo que tiene más resultados, sobre todo cuando pretendes arrojar algo, que necesitas arrojarlo en mucha cantidad para poder llegar a ella y a lo mejor espantarla, ahuyentarla un poco y raramente tal vez matarla, ¿correcto? Coberturas, entre más descubierto esté tu suelo, más desarmónico de microorganismos obviamente hay, y por supuesto que va a haber menos organismos y microorganismos que controlan la gallina ciega, así es que suelos cubiertos también nos van a beneficiar de este aporte. La otra, repito y quiero reiterarlo, y les dije que les iba a comentar un error que he tenido y que se los quiero yo aquí develar y confesar, es que he utilizado últimamente mucho materia orgánica proveniente de animales, o sea, estiércol. El estiércol favorece, repito, para mí no ha sido un problema, no todavía, y yo creo que no lo va a haber, pero sí me he dado cuenta que hay más gallinas ciegas en cuanto utilizas mucha materia fresca proveniente de animales. No que la materia fresca, ojo, y quiero aclararlo porque vayan a decir que entonces no hay que utilizar estiércoles ni compostas de donde vengan. No. Quiero decir que cuando utilizas como aporte único o en mayor medida el 80% o arriba del 50% o hasta el 100% de único aporte de estiércoles, entonces vas a tener más presencia de gallina ciega, por supuesto. Si lo equilibras, a lo mejor pones un 30 de estiércoles directos, o una parte pones composta y la otra parte pones bokashi, no sé. Si tú, bueno, no quiero decir solo abonos procesados, sino también materia orgánica triturada con carbono, me explico, eso también funge como una enmienda, como un abono al suelo. Pero si todo esto va bien equilibrado, no vas a tener mayor problema. Así es que si tú eres de los que utiliza puro estiércol y tienes problema con gallina ciega, una de las acciones que tienes que hacer es esta: hacer ampliar tu abanico de materia orgánica para aplicar a tu tierra. Y bueno, pues es todo lo que tengo por ofrecerles. Vamos a ver rápidamente el ciclo biológico ya para terminar y les cuento una cosa final. Bueno, rápidamente ya para terminar, porque pues esto lo pueden encontrar fácilmente en la red. Y bueno, vamos a partir desde el escarabajo adulto, que obviamente se aparea con macho y hembra, y la hembra va a poner huevecillos. El adulto se alimenta básicamente de tejido vegetal, aéreo, hojas, y bueno, se reproduce y pone huevecillos, que dentro de ellos hay estas larvitas primarias. Estas fases iniciales de la gallina ciega que le llamamos, que cuando nacen pues son muy muy pequeñitas y después van pasando por diversos estadios. Hay unos, depende la especie, puede ser 3, 4, 5 o hasta 6 tipos de estadios diferentes. Se pueden permanecer
desde algunos meses, 6, 7, 8, 9 meses, 12 meses en la tierra, para completar su ciclo, eso me refiero, para ser adultos. Y hay unos que pasa más de un año y medio y hay unos que cerca de los 2 años. Todo depende, porque depende del tipo de escarabajo, ahí ustedes lo pueden checar en la red, no es tan importante, ¿verdad? Entonces pueden pasar por diversos estadios en tiempo en el que aquí, en esta parte, es donde, de aquí a acá, es donde a nosotros nos interesa realmente mucho, más que acá, porque es lo que supuestamente decimos que aquí es donde causan el mayor daño posible. Entonces, todos estos estadios es bajo la tierra, desde aquí, ya es bajo la tierra. Los huevecillos ya son acomodados y no completamente enterrados, pero sí son embebidos en una masa redonda, en una bolita como de arcilla, lodo, y eclosionan. Ya esto es bajo la tierra y todo esto estadio va bajo la tierra, y después de que ha llegado a su etapa final como larva, entonces hace la metamorfosis completa, o sea, en pupa, lo que le llamamos pupa va a ser la metamorfosis, hace una capsulita y ahí es donde viene la transformación hacia el adulto. Y este es el ciclo que puede repetirse año con año en tu finca, como en el caso mío, año con año se repite, año con año, sobre todo en la temporada de lluvias, es el, como el signo, un poco más de humedad, para que haya esta conversión a adulto. La temporada de lluvias, el adulto anda por todos lados, y después otra vez se van las lluvias y empieza a darse todo este ciclo. Y debe haber humedad, por supuesto, la gallina ciega no sobrevive en la resecación, y debe haber buena materia orgánica, ¿correcto? Bueno, nada complicado, nada más quería, para finalizar, hacerles estas observaciones. Y pues mi mayor consejo es, no pelees con todo, es imposible. Pulgones, mosca blanca, araña roja, nemátodos, gallina ciega, hormigas, hongos, bacterias, es una guerra que no vas a ganar, te lo prometo que no la vas a ganar. No es que queramos ganar, matar, ganar la guerra, lo que queremos es llegar a un acuerdo, ¿sí? Y eso es la base de lo que yo trato. Me ha costado un poco de trabajo aguantarme un poco estos disturbios que me he encontrado durante estos 4 años que he estado ya tratando. Bueno, aquí te regalo 3 años, pero allá afuera, cuando empecé el otro espacio, es el cuarto ciclo de tratamiento. Y en verdad es un poco complicado estarse peleando con todo. Es como correr y hacia una pared, ¿no? Ya sabes lo que va a pasar. Entonces vamos a tener que necesitar un chorro de caldos, un chorro de preparados, un chorro de insecticidas orgánicos, un chorro de cosas, mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero. Y la verdad es que yo, que ahora estoy en este espacio, que sé el trabajo que representa, que amo este trabajo, por supuesto, pero yo me lo trato de simplificar lo más que pueda, ahorrarme todo eso, atacando, promoviendo la restauración, la solución de fondo, ha sido la mejor inversión que podía hacer en mi tierra, porque entonces ahora me he dejado de pelear con todo. No peleo con nada. Algunos pájaros, urracas que se comen el maíz, pero siempre los dejan, y mucho. O sea que ni con eso, la verdad. Las gallinas, que bueno, ustedes saben que tenía gallinas, eso sí me hicieron un destrozadero, porque pues eran demasiadas las que se vinieron para acá. Aquí comían todas porque había alimento y aquí se congregaban, y al principio nos dejaban huevitos, pero después nos dejaron un desastre el año pasado, y este año no quise que sucediera y tuve que enrejar. Tuve que, ya lo vieron en el tour del Terregal de Ray, para quien no lo vio, pues aquí se lo dejo, 2020, para los que me vean en diferido. Pero me he dejado de pelear, en serio, tanto que he dejado de utilizar prácticamente todo lo que pensaba que tenía que utilizar para poder producir mis alimentos. Y vaya que es un alivio, porque además estamos haciendo lo que realmente importa, actuando a favor del suelo, o eso creemos, ¿verdad? Actuando a favor del suelo, dándole lo que se necesita, que es materia orgánica de buena calidad, asociación de cultivo, rotación, cuidado, amor, agua, protección, barreras, diversidad, nuestra energía, nuestro amor, nuestra compañía también,
en nuestro cuidado, que bueno, ella nos cuida más de lo que nosotros la cuidamos, pero mucho más que les puedo decir. Aquellas que decimos que vamos a cuidar a la Tierra y al planeta. Hasta el fin de la existencia de la raza humana, el planeta nos seguirá cuidando a nosotros. Pero podemos hacer algo y podemos hacer la diferencia cada uno de nosotros ahí, en ese pedacito o en ese pedazote en el que tú te encuentras. Bueno, pues muchas gracias, estimados terregalenses y terregalistas. Este video viene al de Nemato 2 porque es un tema muy parecido. Es muy parecido. Y si se satanizaba las lombrices, que queda claro que son 100% benéficas, ahora también voy a hablar de esta parte porque es muy importante para valorar esta fauna. Les mando mis mejores deseos y pensamientos, que tengan un camino lleno de luz, paz y amor en su corazón. Por favor, amen la huerta, disfruten de su terregal y nos vemos la próxima.